Bueno, vamos con nuestra columnita, doctora, ¿cómo va? ¿Cómo está, Germán? ¿Bien? ¿Usted? Bien, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? Bien. ¿Cómo está? Doctora, la escuchamos. Bueno, el martes se celebra el Día del Abogado, así que me gustaría hacer unas breves palabras sobre Alberdi. ¿Cómo no? Es el Día del Abogado porque es la fecha en que nació Juan Bautista Alberdi, el 29 de agosto de 1810. Juan Bautista Alberdi fue tucumano, nació en San Miguel de Tucumán. A los 14 años se trasladó a Buenos Aires, comenzó sus estudios. En Córdoba se graduó de bachiller en leyes en el 34, pero eso no lo habilitaba a ejercer todavía la profesión. Vino a Tucumán a colaborar con el gobernador Heredia, quien le ofrece por decreto habilitarlo al ejercicio de la profesión y nombrarlo en la legislatura. Él honestamente dice que no era abogado todavía y que quería recibirse con todos los requisitos. Regresa a Buenos Aires, continúa estudiando, forma parte de la generación del 37, en un contexto político del gobierno de Rosas, al cual él se va a oponer. El gobierno de Rosas va a perseguir a toda la generación y se va a tener que exiliar. Pasa mucho tiempo exiliado, en ese exilio él aprovecha para estudiar distintos autores extranjeros y a la Constitución de Estados Unidos, que va a ser en gran medida la que él va a tomar como modelo para nuestra Constitución. Cuando Urquiza derrota a Rosas, él se dice que en un par de semanas escribe la obra que lo hace en mayor medida conocido y famoso, que es Bases y Punto de Partida para la Organización Política de la República Argentina, y que es la obra intelectual que sirve efectivamente bases para la Constitución Nacional que se va a sancionar en el 53. En este contexto, y él es muy conocido por esta obra, pero mucho de la importante labor que él va a desarrollar después, muchos no lo conocen. En el 55, Urquiza lo envía de embajador a Europa, con el objetivo de conseguir el reconocimiento de todos los estados europeos de la Confederación Argentina, y no del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que recordemos que estaba todavía separado y había disputa. Y él lleva adelante esta misión con mucho éxito, es decir, aparte de abogado, escritor, estadista, se desempeña como diplomático exitosamente. Pero él tiene una disputa con Mitre y con Sarmiento porque se opone a la guerra de Paraguay. Cuando Mitre derrota a Urquiza, lo destituye de su cargo de diplomático, y él se le adeudaban aparte dos años de sueldo, y el nuevo gobierno se niega a pagárselo, con lo cual él tiene que prolongar su estadía en Europa, ya que no tenía ni siquiera para poder pagar el pasaje de vuelta. Y finalmente, fines de la década de 70, lo postulan como diputado por Tucumán, por su provincia natal, y así él regresa. Se desempeña como diputado, y bueno, finalmente también por avatares políticos, por enemistades, muere también en Francia, al sur de París. Bien,